¡Ingrid Coronado! ¡Yo también te quiero! ¡Hasta que se nos hizo Jordicito! Oye, corazón, si nos tardamos casi 2 años. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Porque yo le decía a Ingrid, le digo, Ingrid, por favor. Ingrid y yo llevamos mucho tiempo de conocernos, uh-huh. Hemos platicado mucho. Y entonces yo que conocía un poco de la historia de todo, yo le decía, Ingrid, ya ven, vamos a platicar. Y tú me decías... Todavía espérame, no estoy lista. Todavía no estoy lista. Todavía no estoy lista. ¿Por qué? ¿Por qué no estabas lista? Pues porque creo que primero tenía que sanar muchas heridas. Uh-huh. Actualmente las personas que me conocen, que me han visto en televisión, que me escuchan en el radio, saben que me gusta compartir cosas que ayuden a las personas. Y si cuento parte de mi historia, tiene ese fin. No se trata solamente de contar los dramas de Ingrid. Creo que eso no tendría ningún sentido. Por eso decidí tomarme un tiempo. Claro. 2 años. Sí. Pero me encantó porque me decía, te prometo que vamos a hacer la entrevista. Ajá. Y en la entrevista te voy a platicar, pues, de una manera como no he platicado. Algo así me decías, ¿no? No, y voy a decir todo lo que no he dicho a lo largo de todos estos años. Mi primer pasote, fue desnudarme a través de Mujerón. ¿Del libro? Sí, ahí cuento muchas de las historias de mi vida que han sido sumamente dolorosas, pero también donde he encontrado grandes aprendizajes. Pero no he abierto mi corazón en ningún medio, ni siquiera visual o auditivo, como estoy dispuesta a hacerlo el día de hoy. ¡Eso! Por lo tanto, de una vez quiero decir algo. Sí. Esta es la primera y última vez que lo voy a hacer. Realmente lo que quiero es abrir un espacio de confianza como el que me has dado tú. Y por eso hoy sí quiero platicarles a ustedes algunas cosas que no he dicho a lo largo de todos estos años. Pues gracias, corazón. Te agradezco mucho la confianza. Y sabes que yo pienso que hay muchas mujeres que han vivido muchas cosas de repente, que han sido señaladas o con situaciones complicadas o en un mundo donde de repente quizá lamentablemente se le sigue como que haciendo a un lado la opinión que parece verdaderamente retrógrada, pero de las mujeres, uh-huh. Y que dices, no es posible. Así es que me da mucho gusto poder platicar contigo, conocer realmente de todo. Yo tengo la oportunidad de conocer un poquito, pues quizá de más por la confianza que uh-huh. me has tenido como amigo, y hoy te agradezco mucho que lo que tú quieras platicar, esta es tu casa, adelante, y creo que también va a haber muchas mujeres que van a entender y van a conocer verdaderamente a la mujer que hay detrás de Ingrid Coronado. Así es que salud, corazón. Esa es justo mi ¡salud! Intención. Esa es mi intención. Porque... Hasta vino rosado nos pusimos. Sí, porque yo sé que la historia de muchísimas mujeres en el mundo se parece mucho a la mía. Y esa es la razón principal por la cual a mí hoy por hoy me gusta, me cuesta trabajo también, pero sí creo que tengo una responsabilidad de contar mi historia porque sí se puede salir adelante a pesar de que uno lo haya pasado muy mal. Estoy completamente de acuerdo. Y no sé cómo haya sido tu vida sexual, pero sí sabes que si no tomas y no ves a los ojos, son 7 años sin orgasmo. Con razón, ¿no? Con razón. Ahí estaba el problema. Así es que... Oye, yo también. Dígame, así es, no vaya a ser. No vaya a ser. Oye, corazón, ¿que le hacías coros a Timbiriche? ¿Sí? ¿Y a Chabelo? Sí. Cuéntame, ¿cómo? Es que, ¿sabes qué? Desde chiquita, así como algunos quieren ser profesores, otros quieren ser astronautas, yo quería ser artista de fama internacional. Artista. Artista de ¿qué fama. ¿Qué quieres ser? Artista. Artista de fama internacional. O sea, yo era una cosita así y yo lo decía completo, ¿no? Y la gente me veía con cara de, ah, órale, ajá. Y a mí no me dejaban ser artista. Ya déjate de fama internacional, no me dejaban ser artista. Entonces, tuve que ver la forma de poder empezar a hacer este tipo de cosas que son las que a mí me gustaban. Ajá. Y de mis clases de música me empezaron a invitar a hacer jingles. Ajá. Hacíamos coros para comerciales. Nos iba re bien, ahorita ¿sí? que me acuerdo. Sí, de hecho. O sea, sí les pagaban. Sí, nos pagaban, pero además, si tú ponías el radio, ponías la tele y escuchabas algún comercial en donde hubiera voces de niños, siempre éramos mis hermanas y yo. ¿En serio? Sí, nos iba muy bien. Como que teníamos varios estudios y varios compositores que nos contrataban y lo hacíamos mucho. O sea, son tres hermanas, Karen, Cristian y tú. Correcto. ¿No? Sí. Karen, que la conozco, que es esposa de Alex Intec. Correcto. Cristian, no la conozco. No, es la chiquita de la primera tanda, porque también tengo otros dos hermanos que son Gianmarco y Chiara. Ok, son medios hermanos. Sí, okay, son hijos perfecto. De mi papá y de su esposa Daniela. ¿Vivían donde el DF? Sí, siempre nací chilanga y siempre he vivido en México, en el sur. Ajá. De hecho, hace ¿en qué poco, colonia vivías? En el Pedregal. Ajá. Oye, ¿y eran de salir en bici o eran niñas así de que no salimos nunca? ¿Cómo era tu infancia? Hasta crees, no me dejaban salir ni a la esquina. No, siempre mis papás nos cuidaron mucho.
vivíamos como muy cuidadas. De hecho, yo me acuerdo, y me estaba acordando hace poco, que cuando iban por nosotras a la escuela, no se usaba que era la fila de los coches para que te recogieran. Se tenían que bajar del coche. Okay. Y me acuerdo que cuando cruzaba la calle, que me agarraba mi mamá la mano con mis hermanas, así de vamos a cruzar la calle, o sea, yo sentía que estaba haciendo algo así súper audaz. Vamos a cruzar la calle. Porque no estabas acostumbrada. No, hasta que entré a Garibaldi, en donde hubo una vez que nos fuimos de gira a España, vivíamos en Valencia, y ahí a veces teníamos como tiempos libres, y me compré una bici y salí a andar en bici en la calle y caminaba en la calle. Y yo decía, ¿pero qué es esta felicidad? O sea, ¿nunca en la vida habías hecho eso? No. Las tenían cuidadísimas. Sí, nos tenían cuidadísimas, porque les parecía que salir a la calle era como muy peligroso. ¿Y eso que era época menos peligrosa? O, ahora sí es una locura. Pues a mis papás les parecía que no. Porque a mí me dejaban salir y no sabían a qué hora regresaba. O sea, no sabían si regresaba. No, y es increíble. O sea, es algo que hasta me podría dar un poco de pena, pero me acuerdo que los Garibaldis, cuando cruzábamos la calle, me detenían. Porque no sabías. Porque no sabía cruzar la calle. O sea, no sabía hacerlo. Y entonces yo me seguía como el Borras y me detenían así de Ingrid, ahí viene un coche. Y yo, ok, tienen razón, tengo que aprender a cruzar la calle. O en la bici me iba y me estampaba en todos los arbustos de Valencia porque tampoco sabía bien andar en bici. Estás aprendiendo. Sí, sí. Qué cañón. Oye, ¿y en qué número de hermana eres? ¿Es la más? Uno. ¿Es la primera? Sí. O sea, la más grande. Sí. ¿Y eras una hermana como cuidadora de tus otras hermanitas o no? Sí, por supuesto que sí. Jugábamos muchísimo. Es curioso porque, o sea, las quiero muchísimo. Siempre me acordé, o sea, me acuerdo de haberlas querido muchísimo, pero me acuerdo que sí nos peleábamos mucho. Ahorita que veo que mis hijos no se pelean, digo, qué raro, porque pues como hermana sí. ¿Ustedes por qué se peleaban? Pues ya ni me acuerdo, pero, o sea, ¿la ropa? Pues no, ¿sabes qué? Era más chiquitas, porque cuando yo tenía como, ¿qué habrá sido? Como 13, 14 años, mi mamá se fue de mi casa y yo me fui a vivir con mi mamá y mis hermanas se quedaron a vivir con mi papá. Okay. Bueno, primero nos quedamos una temporada todas con mi papá y después ya yo me fui con mi mamá. Tengo entendido que cuando tú tienes 12 años se divorcian tus papás. Sí, más 12, o menos. 12, 13, 14, por ahí. ¿Cómo fue? O sea, a ver, porque yo estoy escuchando como una familia muy unida, muy cuidada, las niñas, total. Bueno, no, no me has hablado de la relación de tu papá y de tu mamá, pero cuando se divorcian, ¿cómo fue? Porque para un niño de esa edad normalmente es muy fuerte. ¿Cómo fue? ¿Cómo les dijeron? ¿Cómo estuvo? Es que es curioso, pero yo tengo un blackout de mi vida. O sea, si a mí me preguntas, yo de lo único que me acuerdo es que yo vivía muy feliz hasta que un día escuché gritos. Mi mamá se empezó a ir a dormir a mi cama para no dormirse con mi papá. Un día se fue. Y o sea, ¿un día se fue? Sí, un día se fue. ¿Pero cómo ustedes amanecieron y ya no la vieron? Pues, según yo sí. No te acuerdas bien. Pero es una época de mi vida que tengo bastante borrada. No quisiera incluso ser injusta y decir cosas que no son. Pero eso es lo que yo me acuerdo. Aquí lo que es increíble es que he tomado todos los cursos y terapias y experiencias para lograr encontrar toda esa información, ese rompecabezas de cosas que me hacen falta en mi memoria y de verdad ya probé todas las técnicas. ¿Esa parte no llegas? No llego. Okay. O sea, no llego de ahí para atrás. Lo único que sí recuerdo es que mi mamá se fue a vivir a casa de una tía y entonces la veíamos de vez en cuando. Yo me quedé en mi casa con mi papá y con mis hermanas. ¿Dolía mucho? ¿No? Pues me imagino que sí, porque no me acuerdo. O sea, he tratado como de recuperar la experiencia hasta como para sanar esas heridas de mi niña interior y mi niña no interior, o sea, ¿no? De esa época, pero no encuentro esas piezas. Okay. Sí he tratado. Lo que sí me acuerdo es que mi papá trabajaba muchísimo y entonces me pedía que yo fuera al súper. Okay. Pero pues yo tenía, te digo, 12 o 13 años o así. Entonces a mi casa le decían la tiendita, porque pues te podrías imaginar lo que compraba. Sí. Squinkles, Duvalines, Carlos Quintos. Ibas a la cena y había pura junk food, por supuesto. Entonces llegaban mis amigos o mis amigas y era casa de Ingrid es lo máximo porque en su despensa hay pura porquería. Pues sí, porque la que iba al súper era yo. Oye, digo, no sé si la pregunta es fuerte, pero ¿por qué se fue tu mamá en lugar de que se quedaran ustedes con tu mamá? Mi mamá se fue porque ya no quería estar con mi papá y en teoría la idea es que ella se iba a ir a otro lado para que después nosotras nos fuéramos con ella. En cuanto tuvo un departamento que compró con unas propiedades que se quedó de mi papá, lo que pasa es que fue una guerra legal muy fuerte. Entonces, en lo que ordenaba las cosas, ella estaba en casa de mi tía. Ya que tuvo un departamento, me fui a vivir con ella, pero mis hermanas no, ellas se quedaron con mi papá. ¿Por qué tus hermanas no y tú sí? Pues fue una elección personal. Okay. Sí, ¿Y tu papá no se enojó?
pues sí, fue complicado. Durante muchos años, de hecho, yo no tuve relación con mi papá, porque yo estaba del lado de mi mamá. Ese fue un problema grande, el hecho de que tomáramos partido por alguno de los miembros. Pero por otro lado, a pesar de que es algo que he tenido que trabajar muchísimo en terapia, porque sí causó mucho, pues mucho problema psicológico y emocional, también me dio como la certeza de qué hacer en mis propios divorcios. No, me queda claro lo que es estar en el papel de tomar partido. Me queda claro lo que es estar en el lugar en donde te hablan mal de tu papá o de tu mamá. Y yo jamás quise que mis hijos vivieran eso. Hoy por hoy puedo decirte que lo agradezco mucho, porque ha sido un ingrediente principal y fundamental del bienestar de mis hijos, y más por las circunstancias que han vivido los tres. ¿Jamás les has hablado a ninguno de los tres mal de...? Jamás. Por más que tú estés en una bronca legal, bronca mediática... Jamás. ¿Qué les dices? O sea, lo único que sí hice diferente la segunda vez es que con Emiliano me atrevo a decir que cometí un enorme error. Y lo hice de por amor a él, pero protegí mucho. Entonces, si de pronto su papá no llegaba por él, yo decía, es que seguro que tiene muchísimo trabajo. Y entonces empecé como a mentirle un poco para no lastimar su corazón. Y eso tampoco es bueno. Creo que es importante que las personas, aunque estemos chiquitas, veamos las cosas como son realmente. Sí, pero híjole, como papá, ver a tus hijos sufrir todo en el alma. Es una cosa espantosa. Quieres cubrir. Y además yo creo que esa situación del papá que no llega, o inclusive también de la mamá que no llega, que es menos el caso, híjoles, para el otro papá es horrible, ¿no? Ver a tus hijos sufrir y que los están haciendo sufrir, no hay dolor más grande. Entonces, quieres tratar de cubrirlos o ponerles como una coraza para que no les pase nada. Pero bueno, sí, pero ¿sabes qué? Yo decidí, y eso podría decirte que hasta me ha salvado la vida de alguna forma, que cuando hay situaciones que son muy difíciles, tienes la opción de elegir quién va a sufrir. Eliges o sufren tus hijos o sufres tú. Y yo elegí sufrir yo. Entonces, intenté hacer todo lo que estaba en mis manos para yo ser como este escudero y que los balazos me pegaran a mí. Y ha sido para mí un gran salvavidas, porque he tenido momentos en mi vida en donde sí ya no he querido vivir. Y me he preguntado, este dolor lo único que hace si tú no estás aquí es pasárselo a ellos. ¿Quién prefieres que sufra? Y me quedo conmigo. Entonces, o sea, ¿ha habido un momento en tu vida que digas, se acabó, ya no quiero vivir? No es que haya tomado decisiones, pero sí lo he pensado. Sí, cuando me ha revolcado la ola terriblemente y no veo solución y veo que es una tras otra, sí digo, ¿para qué? O sea, ¿como qué sentido tiene seguir así? ¿Y lo que te han salvado son tus hijos? Sí, porque sé que cuando una persona deja de estar en este plano, le traslade ese dolor a los demás. Y yo no quiero que mis hijos sufran. Entonces, esto que fui aprendiendo a lo largo de los años, de alguna manera me dio como el valor para ser yo quien afronte los dolores y que ellos reciban lo menos posible. Claro. Oye, wow, sí, es que es algo fuerte. Bueno, todos sabemos que ser papás es algo complicado, más los problemas de la vida, más los problemas de pareja, más todo el rollo. Y luego sí le sumas medios de comunicación, válgame Dios.